pasa, Miski? ¿Cartas? Llave 3. ¿Cartas? 3, por favor. ¿Cartas? Llave 3. Te voy a hacer pelota. ¿Y vos, chiquito? No, sí, medio más. ¿Qué tenés? Tu papi está mandarina. Ah, déjate de embromar, viejo. Bienvenidos a un nuevo programa de Perros a la Vista. Hoy estamos en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario, donde el Rosario Can Club organiza 3 exposiciones generales de campeonato con jueces de Estados Unidos y Brasil. Por supuesto, tendremos razas, finales de grupo y la final de exposición. Señoras y señores, damos comienzo a un nuevo show de Perros a la Vista. Comenzamos el programa de hoy mostrándote una raza que pertenece al grupo 2. Estamos viendo en pantalla al Pinscher Miniatura. El Pinscher Miniatura se origina en el siglo XVIII, en Alemania. Existen varias teorías en cuanto al origen del Pinscher. Una de ellas es que se puede haber desarrollado a partir del cruce entre galgos ingleses con teckels y con un poco de sangre de terrier. Otra de ellas explica que el origen del Pinscher Miniatura como un cruce del Toy y el Manchester Terrier. Al ser su origen las granjas alemanas, el Pinscher se utilizaba como perro ratonero y nunca fue un perro de la aristocracia. El nombre Pinscher significa mordedor, aunque este calificativo no define en absoluto al carácter de esta raza. La familia alemana del Pinscher incluye el After Pinscher y el Schnauzer. Con la formación del Pinscher Schnauzer Club Alemán en el año 1895, hoy en día denominado Pinscher Schnauzer Club, los criadores y seguidores de la raza aunan esfuerzos para promover y para avanzar las distintas variedades del Pinscher Miniatura. Era una raza desconocida fuera de Alemania, excepto en los países escandinavos, hasta después del año 1918. Un año después, es exportado a los Estados Unidos. Tras su exportación, la popularidad de la raza fue en aumento y en el año 1929 se funda el Miniatura Pinscher Club de Estados Unidos. 6 años más tarde, un miembro de esta raza obtuvo el premio al mejor toy en la exposición de Chicago. El Pinscher Miniatura es un pequeño valiente. Él se cree que es un perro grande, alegre, cariñoso y siempre activo. Tiene ganas de jugar y le gusta mucho su familia, pero es desconfiado con los extraños. En la actualidad, el estándar de la raza en relación al color reconoce solo 2 tipos: el unicolor y el negro y fuego. Estamos en el Rosario Can Club, estamos viendo la raza Pinscher Miniatura y ya estamos en la final. La jueza americana, la señora Cattle Sting de Estados Unidos, ya tiene que tomar una decisión y dice que la ganadora es una hembra campeona, su nombre Yuka Rockstone. Seguimos en Perros a la Vista, ahora con otra raza que pertenece al grupo 2. Estamos viendo al Fila Brasilero. El Fila Brasilero es el único perro con instintos de guardia puramente naturales. Coraje, bravura y la tradicional fidelidad a la familia. Estas son las características principales de esta raza brasileña.
El fila, como es comúnmente llamado, tiene su nombre del verbo filar, que en portugués significa agarrar o apresar. Y ciertamente es un excelente perro de presa y su nombre es muy apropiado a su inexorable mordida. Varias son las tesis sobre el origen del fila brasilero. La más difundida evidencia un primitivo cruzamiento del antiguo mastiff inglés, el antiguo bulldog inglés y un sabueso, el Blue Hound. Fueron los primeros filas brasileros quienes acompañaron a los colonizadores del país hasta la selva amazónica por un lado y hasta los contrafuertes de los Andes del otro, en busca de oro, diamantes y otras piedras preciosas. Los filas son los que se instalaron con ellos en las zonas más inhóspitas. Por ser fuerte, pesado y valiente, con excelente presencia, el fila llegó a ser utilizado en la caza de indios para servir de esclavos a los colonizadores y posteriormente para vigilar a los esclavos negros. Pero ya tenía la fama de oncero, es decir, cazador de onzas, siendo también empleado para defender las reses y los caballos de los ataques nocturnos de este felino matador. Hoy, el fila brasilero se encuentra en las haciendas brasileñas defendiendo el ganado de los ataques de animales salvajes, también como guardia del ganado o para hacer el rodeo. La resistencia de este perro para hacer largas caminatas acompañando el ganado hasta los mataderos hizo que la población del interior lo llame bocas negras o cabezudos boyeros. En el año 1981, la raza fila brasilero fue la raza canina con mayor número de registros genealógicos en el Studbook de la Confederación Brasileña de Cinofilia. Ya vemos 4 ejemplares. Uno de ellos pasará a la final del grupo 2. Esta es la exposición del Rosario Can Club. La jueza americana ya tiene que dar un ganador. Y dice que el ganador es un macho que suma puntos para el campeonato argentino. Su nombre es Craque do Bembá.